Televisa presenta. La señora, fue una tontería de Penélope. Yo que soy la agredida, no tengo nada contra ella. Está bien, María. No quiero opacar la alegría que usted siente por su libertad. Venga conmigo. Abra, por favor. Vengo a levantarle el castigo, Penélope. María Hernández me lo suplicó. Anda, sal de ahí. ¡Es la alarma de incendio! ¿Algo explotó? Una pregunta, papá. Dos al mismo tiempo, hijo. Contéstame, por favor. Pues sí, tu mamá y yo nos vamos a divorciar. ¿Quién quiere? ¿Tú o ella? Ella. No le des el divorcio. Lo siento, hijo. Ya lo hice. Firmar nada. Tu madre ya no quiere nada conmigo. ¿Y te vas a dar por vencido así tan fácil? Ya le rogué que me dijera qué le pasa. Y no precisa sus razones. Claro, no puede hacerlo. Quiere el divorcio de todas maneras para casarse con Gonzalo Dorantes. Entonces eso también es cierto. También, Anito. Ay, ¿no puedes echarte para atrás? Sí, todavía se puede. Apenas se va a promover la demanda. Pero no quiero retractar. Papá, es que tienes... se case. Que se case con Gonzalo Dorantes y su gusto. Yo también veré cómo rehago mi vida. No voy a reconocer a ese hombre como mi padre. Y si mi mamá se casa con él, no volveré a mirarle la cara.
Nandito, ¿y si tú no te niegas al divorcio? Tampoco te vuelvo a ver. ¿Dónde se habría pasado todo el día ese muchacho, hombre? Mira, ahí viene, comadre. ¿Qué hacen aquí? Esperándote, hijado. Yo ya no soy ningún chavito para que me anden espiando. Tampoco eres un hombre para hacer lo que te dé la gana. Y mucho menos para contestarnos de esa manera. ¿Dónde estuviste todo el día, eh? En el colegio y en la oficina de mi papá esperándolo para hablar con él. Llegó ya de noche. ¿Fuiste a averiguar si es verdad lo que dicen de tu mamá y ese licenciado? Sí. Sí, a eso mismo fui. Bueno, debe ser verdad cuando estás tan lleno de coraje. Sí, padrino. Es verdad. ¿Te das cuenta, Veracruz? Cuando no es una cosa, es otra. Pero esa mujer no quiere a Nandito como lo quiero yo. Si lo quisiera, no lo haría sufrir tanto. Ven, ahijado. Vamos a sentarnos para que nos cuentes. Thank you.
Aquí están las presas que trataban de escapar, señora directora. Háganse cargo de ellas. ¡Rápido, rápido! ¡Muévanse! ¿Habrán logrado huir otra, señora directora? Tendremos que reunirlas a todas para pasar lista. Se le va a quitar el sueño, don Fernando. Y mañana hay que levantarse temprano para ir a la cárcel a buscar a doña María, la del barrio. No te preocupes, Carlota, que no me voy a quedar dormido. Si lo que más deseo es que llegue la hora de ver libre a María. Yo le juro que me parece mentira, don Fernando. Tenemos que hacerle la vida muy feliz para que olvide. ¿Saben qué? A mí me late que ella no quiere regresar a esta casa. ¿Qué dices, Carlota? ¿De dónde sacas eso? Es un latido nomás. Procura que tus latidos sean más positivos. Procuraré, señor. Buenas noches, Carlota. Buenas noches, señor. Sus papás están esperándolo en la sala. Le tienen buenas noticias. Vaya, por fin te apareces. Me he cansado de buscarte. ¿Tenías apagado el celular? Casi todo el tiempo, papá. Me hubieras dejado recado con Roberta. También te llamamos a la oficina, pero nunca te encontramos. Y como queríamos darte la noticia personalmente... Es sobre María, joven Luis Fernando. Ah. Mañana sale en libertad. ¿No te alegras? Mi mamá no se puede casar con el licenciado. Es el colmo. ¿Hasta cuándo me van a tener en esto? Vivo no sé ni cuántos años ignorando que tengo padre y otra madre. Los encuentro y ahora mi mamá quiere divorciarse y casarse con otro. ¡No es un no! Veracruz, mira quién vino. ¿Para qué regresó? No te alteres, Nando. Te traigo buenas noticias. Quisiera haberte las traído antes, pero bueno, estuve muy ocupado todo el día. No me interesa. Yo sé que sí. Tu madre va a salir mañana en libertad. Se perdió la dirección, todo el archivo, la ropería, la sala de celadoras, la cocina, parte del comedor. Toda el ala derecha está en ruinas. El frente no sufrió daños. Señora, ya pasamos lista. ¿Están todas las internas? Las ambulancias. Se llevaron a 5 lesionadas, pero faltan 4. ¿Quiénes? Justina Mejía, Salvadora Félix, Torcuata Fajardo y... María Hernández. ¿También María Hernández? Dios... Yo si mañana salí en libertad. Seguramente lograron escaparse o murieron quemados. Mañana sale la señora María de la cárcel. ¡Qué mexicana! ¡Bendito sea Dios! Me alegro por ella. Y porque me dejan solito contigo. ¡No huyas la cena de Huejotzingo! ¡Ay, ya no sigas! ¡Eres mía! Nos informan que el incendio en el reclusorio de mujeres ya ha sido sofocado. Parece que hay víctimas. María no quiere venir para acá. Eso dice Carlota. ¿Tú sabes por qué no quiere venir? Por mí, papá. ¿No está claro? Bueno, hijo, pero de todas maneras irás con nosotros a esperarle a la salida de la cárcel. ¡Ay, Dios! La noticia que acabamos de escuchar en la tele. ¿Qué pasa? ¿Qué noticia? Se incendió el reclusorio donde está la señora María. Y parece que hay varias presas muertas. Pues sí, voy a ir. Voy a estar en la puerta de la cárcel esperando a que mi mamá salga. ¿Pero sabe para qué, licenciado? Para exigirle que no se case con usted. ¡Ahijado! ¡Ahijado, ten cordura! ¡No! Que la deje que se case con quien quiera. Te quedas con nosotros y ya. ¡Agripina! No, Magripina. No voy a permitir que mi madre se divorcie y se case con este señor. ¿Me oye? No puedo oponerme a que hagas lo que quieras, Nando. Yo solo vine a avisarles lo de María. ¡Horror! ¡Horror! ¡Lo que acabo de ver en la tele! ¡Yo también la vi! ¡Yo también! Ay, ojalá que no sea lo que yo estoy pensando. ¿Qué pasa? Pero qué argüende se traen ustedes. Nandito, debes tener mucha fortaleza y valor. ¿Yo? ¿Para qué? Hijo, se hizo
incendió el reclusorio donde está tu mamá. ¿Qué? Hay varias reclusas muertas, hijo. Y puede ser que entre ellas esté tu mamá. A los dormitorios no llegó el fuego. Vayan pasando a las internas allí. Sí, señora. Permiso. ¿Ya removieron los escombros? Están en eso. ¿No ha aparecido ningún cuerpo, Amada? Sí, señora. Uno hasta ahora. ¿Se sabe de quién es? No, señora. Es imposible identificarlo. Sí, sí, entiendo. Gracias. ¿Qué te dijeron? Habla, hijo, por Dios. Por teléfono. No pueden dar información, mamá. Vamos entonces para allá. Es lo único que podemos hacer. Sería injusto que la señora Mariana del Barrio muriera achicharrada. La que debe morir así es la Soraya. Ella es la que debe arder en leña verde. Solo ha sido encontrado un cuerpo carbonizado. En total hay 4 desaparecidas de las internas del reclusorio: Justina Mejía, Salvadora Félix, Torcuata Fajardo y María Hernández. Seguiremos informando. María la del Barrio. María la del Barrio se murió quemada. Dijo que ya el doctor Keller le dio fecha de operación. Ay, Esperanza, ojalá pronto pueda volver a caminar. Yo estoy segura que sí. Hay que avisarle a Nandito. Él me dijo que quiere estar presente en mi operación. Por supuesto, le avisaremos. Les tengo una noticia tan buena que no van a poder dormir en toda la noche. ¿Cuántos cuerpos han aparecido? 4. ¿4? Entonces María Hernández también. Una de las internas desaparecidas es mi esposa. Escuchamos su nombre en la radio del coche. Queremos noticias de ella. ¡Mamá! ¡Mamá, mi mamá! ¿No sabían que estaba en la cárcel por asesina? Pues así mismo era. Y que pronto pagó su crimen. Ya perdieron a una de sus protectoras. A María la del Barrio. María la del Barrio murió como tenía que morir. ¡Quemada! ¡Ah! ¡Quemada! Solo la familia puede pasar. Todos nosotros somos su familia. Yo soy su hijo. Yo soy su abogado. Llévenos por la parte de atrás. ¿No oíste que solo la familia, Agripina? ¡Pero Veracruz! ¡Nosotros no somos parientes, comadre! Dios las tenga en su seno a las 4. Señora directora. Licenciado de la Vega. ¿Qué pasó con la señora María? ¿La encontraron? Por favor, señora, diga lo que sea. ¿Cómo está María? María está muerta. ¿Muerta? ¿Muerta mi mamá? No, Dios mío. Gracias, señora. ¿Está usted segura, señora? Se encontraron 4 cadáveres y faltan 4 internas, entre ellas María. ¿Están identificados los cuerpos? De momento no se ha podido.
Pero se hará todo lo posible por identificarlo, señor. Esto puede ser verdad, Dios mío. ¿No me creen? Por supuesto que no. Bueno, no tardarán en comprender que digo la verdad. Mañana saldrá en todos los periódicos la muerte de la marginal. Achicharrada. Mandaré a comprar todos los diarios para deleitarme con la noticia. Ay, por fin me veo libre por completo de manera de amar. ¡Por fin! ¡Ay, Dios! ¿Será verdad, Esperanza? No, mi niña. Ya sabes cómo goza molestando. No le hagas caso. Habrá pasado, Veracruz. Ay, comadre, ando pidiéndole a San Martín que la señora se haya salvado. Bueno, yo no quiero perder a Nandito, pero si voy a tenerlo a cambio de la vida de esa pobre mujer, pues tampoco quiero tenerlo así. Ahí viene el ahijado, comadre. Ay, Veracruz, viene hecho un mar de lágrimas. ¿Qué supiste de tu madre, ahijado? Está muerta, padrino. ¡Ay, no! Mi mamá está muerta. ¡Ay, no, mijito! ¿Cuándo tendremos la seguridad de que uno de los cuerpos pertenece a María Hernández? No sé exactamente, licenciado. Eso se tiene que investigar. Desgraciadamente, si no apareció con vida después del incendio, lo lógico es que está muerta. Y se escapó. Ninguna pudo escaparse, señora. Las que lo intentaron no lo consiguieron. ¿Y para qué iba a huir si mañana salía en libertad? Creo que vamos a tener que irnos haciéndonos a la idea de que la perdimos. La señora tiene razón. No, no digas eso, Fernando. Es la verdad, mamá. Ya, mijito, cálmate, mi cielo. Ya no la voy a volver a ver nunca más. Disfruté tampoco de su cariño, de su bondad. Nosotros te vamos a dar ese cariño y esa bondad, chiquito. Tranquilízate, mi cielo. Vamos a tratar, Agripina. Nuestro cariño no va a ser igual para él. Yo fui siempre su madre. Más madre que la otra. Vámonos para la vecindad. No vas a esperar a tu papá y a tus abuelos, hijo. No. No, no quiero estar con ellos ahora. Quiero estar solo. Vamos, por favor. Espabilate, Gordis. Ahí llegan los señores. ¿No les hace falta ni hablar para saber qué pasó? ¿Y la señora María? Murió en el incendio. No. Mamá. Si alguna vez te lastimé con mis rechazos, mis dudas. Perdóname, perdóname. Y en el poco tiempo que convivimos, te quise mucho. Qué raro que no haya llamado Tita de Europa. Desde el día que se cortó la comunicación, no ha vuelto a hablar doña Victoria. Piensa decirle lo de María. Tiene que saberlo, Lupe. ¿Por qué no espera un poco? A lo mejor María no está muerta. Es difícil que esté con vida, pero no imposible. ¿Mansión de la familia de la Vega? ¿Se encuentra el licenciado de la Vega?
¿De parte de quién? De la directora del reclusorio de mujeres. Un momento, por favor. Es la directora de la cárcel. Pregunta por el señor Luis Fernando. Bueno, habla la madre del licenciado de la Vega. Mi hijo está en su oficina. Ay, ¿pero hay alguna noticia sobre María Hernández? Ojalá sea mentira lo que dijo esa malvada mujer sobre la señora María. Ahorita lo vamos a saber. La muy sinvergüenza no me ha dado oportunidad de hablar por teléfono a la familia de la Vega. ¿Nada todavía? Ajá. Aquí está la noticia. Quería avisarle al licenciado que ya identificaron dos de los cuerpos, señora. ¿Alguno de ellos es el de María? Contésteme, por favor. ¿Alguno de esos cuerpos es el de María? Permiso, señora. La busca el licenciado Dorantes. ¿Qué hace ese imbécil aquí? ¿A qué vienes a mi casa, Gonzalo? ¿Por qué me estás llorando sobre el cadáver achicharrado de tu adorada María la del Barrio? Aquí están los nombres. Justina Mejía, Salvadora Félix, Torcuata Fajardo y María Hernández. Oh, entonces es verdad. La señora María sí está muerta. Le repito, señora, ninguno de los dos cuerpos es el de María. Quise avisarles porque, bueno, pienso que es una esperanza. Remota, claro, pero esperanza al fin. Se lo agradezco, señora. Aunque las otras dos, quizás saldrá a relucir el nombre de María. Es lo lógico, pero usted le avisa a su hijo. Sí, señora. Gracias de nuevo. Ninguno de los dos cadáveres será el de la señora María, la del Barrio. Yo sigo teniendo esperanza. ¿Alguna noticia? Identificaron dos de las muertas en el incendio de la cárcel. No me digas que... No, no, Fernando, no, ninguna de las dos es María. No seas tan dura, Soraya. Y te lo haces ridículo. María tuvo una muerte terrible. ¿A mí qué me importa? Al contrario, tuvo la muerte que se merecía. Por haberse atravesado siempre en mi camino. ¿No te imaginas cuánto le deseé algo así? Si no hubiera muerto. Todavía lo dudas. El fuego la consumió totalmente. La chicharró. Anda, idiota, llora. Llora, llora por tu amor perdido. Estoy como aturdido, no sé qué me pasa. Me siento destrozado. Pues vete a buscar consuelo a otra parte. Aquí no lo vas a encontrar. Somos amigos. Éramos. Bueno, ¿y por qué te molestas tanto? ¿No querías separar a Luis Fernando y a María para reconquistarlo? Sí, te lo dije. Pues ya están separados. ¿Qué te importa el cómo? No hacía falta que te enamoraras realmente de ella. Pero sucedió, te lo repito. ¡No me restriegues el amor por esto marginal! ¡Pues sí, Soraya! ¡Sí! No sé cómo. No me enamoré perdidamente de María. Traidor. Infeliz. Enamorado tú perdidamente de María la del Barrio. Pues ya está muerta. Pobre amor el tuyo, qué poco duro. La llevaré siempre en mi corazón. No sé, como una mujer que de pronto me hizo ver la vida de otra manera. Ridículo. María me hizo comprender que en el mundo también hay mujeres buenas. ¿Buena? ¿Una asesina? Mira, tú sabes perfectamente bien que María no mató a tu madre, Calixta, ni el hijo tampoco.
eres mi enemigo, Gonzalo. Te lo advertí. Cualquiera que haya llegado a querer a la basura eres mi enemigo. ¡Lárgate! ¡Lárgate de mi casa! ¡Olvídate de mi casa! ¡Olvídate de que existo! ¡No quiero volver a verte! ¡Traidor! ¡Me alegro lo poco que te dure el gusto! ¡Anda al infierno! A ver si te encuentras a tu buena enamorada. ¡Ridículo! Por lo menos ninguno de los dos cuerpos identificados pertenece a María. Hay esperanzas. Ojalá, abuelo. ¿Para qué engañarse, papá? Solo había cuatro desaparecidas. Entre ellas María. Y desgraciadamente encontraron cuatro cadáveres. De todas maneras, yo no pierdo las esperanzas. A veces Dios hace grandes milagros. Estoy en una junta arriba por si me necesitas. Hasta luego, Nadito. Hasta luego, abuelo. Ay, si mamá estuviera viva, papá. ¿Hay alguna nueva identificación? No, señora. Todavía no. Usted sabe que es un trabajo muy minucioso y difícil. Según me informó el perito, los dos cadáveres que quedan es casi imposible identificarlos. Pero seguían haciéndole la lucha. ¿Sabe, señora? Yo no puedo asegurarlo. Pero por el lugar en donde encontraron uno de los cuerpos que faltan por identificar, creo que es el de María Hernández. ¿Y el licenciado de la Vega? Hoy no ha venido por aquí, señorita. Debe estar en su oficina. Seguramente, gracias. Si no quieres, no vayas hoy al colegio. No debes sentirte de humor. A mi mamá no le gustaría que perdiera clases, papá. Además, así me distraigo un poco. Aunque no es fácil. Nos vemos, papá. ¡Ay! ¡Mis dos amores juntos! ¡Qué emocionante! ¿Cómo te sientes? Mejor. El médico nos lo advirtió, que hasta tu ánimo mejoraría con el cambio a tu habitación. Y de veras, mi amor, cuando el doctor dé permiso regresaremos a México. No lo dudes más. Quiero hablar a México. Quiero llamar cuanto antes para saber cómo está mi papá, Luis Fernando, y mi mamá, María. ¿Ahora? Ahora. ¿Y en la hora de nuestra muerte? Amén. Amén. Dios mío, acoge en tu seno a la señora María. Era tan buena. Y ayuda a los suyos a tener resignación. ¿Qué hace esta mujer aquí, papá? No sé, hijo. Vengo a hablar con tu papi, Nandito. Mi papá no tiene nada que hablar contigo. ¡Que me lo diga él! Nada tenemos que hablar, Soraya. ¡Vete! Primero que todo, vengo a darles el pésame por la horrible muerte de Mariala del Bar. No nombres a mi mamá. ¡Uy! ¡Qué carácter tan violento se le ha vuelto al escuela! Soraya, por favor. Hombre, si de veras siento tanto la muerte de la marginal. Papá, yo creía que entre tú y esta mujer no existía ninguna clase de relación. Pero es que tu papá no te ha contado, Nanito. ¡Ya basta, Soraya! No me hagas perder los estribos. No quiero olvidarme que eres una mujer. ¿Contarme qué? ¿Sabías que tu papá y tu mamá, antes de morir ella, horriblemente achicharrada en ese incendio, se iban a divorciar? ¡Lárgate, Soraya! Sí, sí lo sabía. Pues ella quería divorciarse para casarse con Gonzalo Dorantes.
Y Luis Fernando también quería el divorcio. Porque va a casarse conmigo. No le creas, Nandito. Me ofreciste matrimonio. Eso es lo que tú dices. Te juro que no es verdad, hijo. Pero si ahora no tienes que divorciarte. Estás viudo. Todo será más fácil. Quiero hablar con mi padre a solas, Soraya. ¿Yo de aquí? No me muevo. Ven conmigo, papá. ¿Has seguido viéndola, papá? Soraya está mintiendo, Nandito. Inventó eso de que le ofrecí matrimonio y quiere convencerme. Pero yo sé que no es verdad. ¿La has seguido viendo, papá? Bueno, me ha agarrado tomado. Ha tratado de enredarme. Pero entre nosotros no hay nada, Nandito. La odio, la desprecio. Soraya me persigue. Desde que supo que tu madre quería divorciarse, se ha convertido en mi sombra. Sácala de tu vida definitivamente, papá. Eso voy a hacer ahora mismo. El recuerdo de mi madre tiene que estar para siempre sobre esa maldita mujer. Muy por encima. Aléjate de ella, papá. No hagas que te odie. Vete o te mando a sacar con personal de seguridad. ¿Cómo puedes tratar así a una dama? Que además te quiere. No vas a envenenar más a mi hijo. Pero si nada más le dije la verdad. Tú me ofreciste matrimonio. Nunca. Nunca me casaría contigo. No piensas igual cuando estás borracho perdido. Pues si borracho perdido, es como te digo que me voy a casar contigo. No voy a tomar más para no seguir diciendo disparates. No seas así. No seas arisco. Si ya esa está muerta. Muerta por tu culpa. ¿Por mi culpa? Ahora yo tengo la culpa de todo. Dame un beso, ¿sí? ¿Pero de qué estás hecha? De amor, de pasión, de deseo, Roberta, llame a seguridad. Yo juré que tú volvías a ser mío. Y mi juramento se va a cumplir. Más ahora que la marginal ya no existe. ¿Estás loca? Por las buenas, Soraya. Ni por las buenas ni por las malas. De aquí no me voy sin que me avises. Saquen a esta mujer de aquí a la fuerza si es necesario. ¡Suéltenme! No le permitan la entrada. Y si se pone pesada, llévenla a la delegación. ¡Grosero patán! Pero esto no se queda así. ¡Me las vas a pagar, Luis Fernando! ¡Me las vas a pagar! ¡Es poco lo que te he hecho! ¡Comparado a lo que todavía te voy a hacer! ¡Que me suelten! ¡Soy una dama! ¿Entonces viene a cenar, señor? Sí, Carlota. Pero primero quiero pasar por la iglesia. A rezar por María. ¿Hay noticias nuevas? No, señor. Ninguna.